El torneo Senior Master avanza en su fase de grupos. Desde la Dirección de Deportes se hace una invitación y se dan noticias para todos los participantes de este torneo. Para el torneo de Senior Master tenemos dos noticias importantes. La primera es que en el encuentro que se hizo en Bolombolo con todos los coordinadores del suroeste antioqueño, se abrió la convocatoria para el torneo Senior Master 2022. En el torneo Senior Master 2022 vamos a abrir la convocatoria a todos los mayores de 40 que quieran hacer parte del seleccionado. Y para el torneo local de Senior Master, donde hay participación de 12 equipos en compañía de Betulia y Altamira, se está llevando a cabo el todo contra todos, y la idea es que por la ola invernal se tome como cancha alterna la cancha de Guapantal y por qué no mirar las condiciones de transporte o de la vía para asistir a una fecha en Altamira. Ya queda por organizar con los delegados de los equipos, pero la idea es como darle pues como trascendencia al torneo como tal. Bueno, los invitamos para que todos los miércoles nos acompañen en la cancha sintética de 1 a 7 de la noche y en el estadio hay dos fechas, de 2 y 4 de la tarde. La otra competición que dio inicio es el empresarial de fútbol sala. Veamos cómo inició y cuáles son sus horarios y escenarios dispuestos para disfrutar de este evento deportivo. Al torneo empresarial, para que asistan a los escenarios deportivos. El torneo lo iniciamos los días lunes, miércoles y viernes, por el momento en el Elena Benítez, y lunes y miércoles en el Coliseo. Está por habilitar el espacio del J. Iván en estos mismos horarios, lunes, miércoles y viernes. La idea es que ya inició el torneo en el Todos contra Todos. Hay 36 equipos y hay muy buena participación. Espero que esa misma participación vayan a los escenarios y acompañen a sus equipos. Están todos invitados a visitar los escenarios deportivos y disfrutar de estos espacios de salud y esparcimiento. Queda también la invitación para los participantes del Senior Master para el nuevo torneo intermunicipal.